Personajes como son Las dos caras de la moneda con Galia Tonela. Muy buenas noches. Hoy me, se viste esta casa de leyenda, de tradición, de un espíritu de lucha, de una persona que ha representado no solo a mi estado, sino a mi país en muchos aspectos. Ha tomado tantos cargos públicos que no recuerdo diputaciones locales, presidente municipal, diputado federal, presidente del partido, muchas posiciones, pero lo más importante es la parte humana. Averiguar hoy el otro lado de la moneda de un hombre que en este estado es y seguirá siendo una leyenda. Juan Salgado Galia. Muchas Encantado. gracias. Muchísimas por gracias por la oportunidad de estar contigo y con el amplísimo auditorio que nos ve y nos escucha, a quienes también agradezco. Es un orgullo tenerlo ahí en esta su casa, con siendo una leyenda viva de este estado. Hombre, honor y favor que me haces. No, de Ajá. verdad, este lo recuerdo todavía desde niña admirándolo y respetándolo siempre. ¿No? Este pues, haciendo sí. política y haciendo ¿qué siente ver hoy a esta cuernavaca de hoy? Pues este, mira, los es hoy. que también prácticamente yo me inicié casi de, desde niño en la política, porque eh, además yo tuve que ser adulto desde niño por una verdadera necesidad allá en mi pueblo natal, en Temimilcingo, pues donde nací y fuimos diez de familia eh, en, nada la, más. en nada más y pues en la extrema pobreza en la extrema pobreza y bueno, pues allá mi madre, mi padre, pues haciendo malabares para darnos de comer, ¿no? Para que sobreviviéramos. Eh, un hermano murió de cuatro años de piquete de alacrán porque no había ninguna posibilidad de atención médica, no había ni luz eléctrica, ni transporte, ni agua potable, nada en, en Temimilcingo municipio de Atlantizapán, donde nací, y bueno, pues desde ahí aprendí a valorar eh, la cultura del esfuerzo, eh, la cultura de la superación, aunque debo decirte que éramos tan pobres, pero yo ni he enterado que éramos pobres, yo no sabía que, era, que éramos pobres porque pues no tenías punto de contraste o punto de comparación. Ahí viví hasta los 10 eh, años porque en mi pueblo solo había hasta tercer año de primaria, y ya nos venimos a Cuernavaca a estudiar en la Benito Juárez, donde cursé cuarto año, después en la secundaria Nexo, después en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y donde hice la licenciatura en Derecho, y después en la UNAM donde hice la especialidad, la maestría y el doctorado. Aquí, por, porque soy muy curiosa. Sí. Sus padres, este, viniendo desde el principio de una familia numerosa, le dan escuela y promulgan que usted estudie, por lo que me está diciendo. Pues quiero decirte que... O usted es el que quiere eh, Yo estudiar. soy. A, a los 10 años eh, de edad, yendo en... Cuarto año de primaria, eh, mi padre me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay que trabajar y hay que aportar para la casa. Si quieres seguir viviendo en la casa, tienes que trabajar y tienes que aportar. Yo no tengo dinero ni para darte a que estudies, ni para que sigas viviendo y comiendo aquí. Entonces, pues, ¿qué puede hacer un chamaco de 10 años ante ese reto y lo tomé? Tomé el reto y... ¿Cómo lo tomó, señor? Me fui a vender chicles. Me fui a vender chicles. Mi madre me prestó cinco pesos, los primeros cinco pesos para la primera caja de chicles. Eh, en una tarde la acabé, le pagué sus cinco pesos y ya luego me quedó para el puntero y seguir. Y entonces de ahí fui sacando yo lo mismo pues, para pagar. No, no era escuela de paga, obviamente. Pero sí los gastos elementales pues de comprar el cuaderno, el cartoncillo, el ¿Pero papel maní. ¿Qué manil? pensaba en ese momento un niño de 10 años que quiere estudiar? Pues solamente que, que quería estudiar y que quería yo ser. ¿Lo algo, vio en algún ejemplo? ¿Lo vio de alguien? Eh, te voy a decir, y no parezca arrogancia, ni me inspiró siempre Benito Juárez, ¿no? Y, y bueno, pues eso te lo enseñan desde la primaria, desde los primeros años. Entonces, pues yo creo que desde niños muchos queremos ser y parecernos a Benito Juárez en ese esfuerzo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si Benito Juárez pudo y llegó tan lejos, pues ¿por qué uno no? Y tú sabes lo que tiene uno que vivir y soportar a lo que ahora le llaman el bullying, ¿no? un chamaco campesino venido de, de un pueblo muy, muy rural, y a enfrentarte, bueno, pues la escuela era punto de concurrencia de los distintos estratos sociales, pero me enfrenté a todo eso y eso me enseñó a crecerme a lo, a lo adverso, me enseñó a crecerme a lo difícil a veces a lo que parece imposible. O sea, usted sí viene desde el principio. Desde el principio. Sí. ¿Desde abajo? No, desde abajo no, porque hay muchos que están arriba y nunca empiezan. <laughs> Muy buena observación. ¿Verdad? Hay gente que nunca empieza. Esté donde esté, nunca empieza. Así es, así Entonces, es. Viene desde el principio. Sí, eh, siempre con un ánimo de superación, pero para servir. Me encanta servir. Y siempre, pues, vi la política como el camino, como la ruta para llegar a posiciones desde las cuales más puede servir. Y, y se me dio. Se me dio. Yo empecé en la política a, pues, a los 14 años, eh, prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué hacía un niño de 14 años en política? Te señor? Voy a decir cómo, cómo empiezo. Eh, iba yo en segundo año de, de secundaria en la Anexo cuando y era yo dirigente estudiantil cuando el presidente Adolfo López Mateos vino a inaugurar el centro comercial que hoy lleva su nombre y nos llevaron a Cerbaya y ahí tuve la oportunidad en la valla cuando pasó el presidente de saludarlo y parece que me hubiera saludado Dios. Cuando me saludó el presidente López Mateos y tanto me entusiasmó eh, que me motivó a participar en un concurso de oratoria que se organizaba por esas fechas y me apunté con el tema la política exterior de México, con Adolfo López Mateos. ¿Qué podía saber un chamaco de segundo de secundaria de la política exterior y de? La, las realizaciones en esta materia del presidente Adolfo López Mateos. Pero me apunté, me preparé y gané. Gané el primer concurso de oratoria en el que participé. Después, derivado de eso, me invitaron a ser líder juvenil de las organizaciones populares y fui líder estatal de las juventudes del sector popular a los 14 años, 15 años. Y allí conocí al ingeniero Felipe Rivera Crespo. Felipe Rivera Crespo me invita a su campaña y después a participar... El dueño original de esta casa. Eh, su hijo, Panchito. Sí, el dueño ¿verdad? original sí. de esta casa. Este, entonces soy secretario particular del ingeniero Felipe Rivera Crespo como presidente municipal de Cuernavaca, pero a la par era yo líder estudiantil porque era yo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria y dirigente juvenil de las organizaciones populares. Y de ahí don Felipe es candidato a gobernador, eh, gobernador, y yo sigo con él como secretario particular. Quiere hacerme diputado local en su primer periodo. Yo no tenía la edad que se requería, que eran 25 años, lo que establecía la Constitución. Ya después el presidente Echeverría reformó la constitución, pero bueno, me esperé hasta tener la edad y en el 73, andaba yo sobre los 24, 25 años ya, soy diputado local. La primera vez he sido diputado local dos veces, diputado federal dos veces, fui presidente municipal de Cuernavaca de 85 a 88. Fui candidato a gobernador eh, en el 2000 y siempre eh, con un gran entusiasmo, con una gran emoción social, pero siempre guiado por el afán de servir. Eh, yo entiendo que para poder servir necesitas tener sensibilidad humana, sobre todo, tener sentido humano para poder comprender las necesidades, las angustias, los sufrimientos de los demás. no, sí, Esa porque es si no premisa. hay empatía, no puede es. ¿no? eso es lo que te puede motivar a servirle a la gente. no. y sobre todo, pues, servir en eh, función de los que más necesitan, de los más pobres. ¿no? y también hay veces que es ese, ese sentimiento del lugar de empatía hay políticos que lo utilizan como resentimiento y es donde se vuelven los dictadores, ¿no? Mira, lamentablemente Morelos ha sido escenario de grandes y variadas experiencias. Muchos han tomado muchos políticos, o que se dicen políticos que no son políticos, eh, han tomado a Morelos como campo de pillaje. Y yo pues, quizás soy muy idealista, pero creo que Morelos eh, no merece seguir en la ruta de la mediocridad gubernamental, del de atrocinio gubernamental y político, y que debe reorientar su rumbo. Morelos es un Estado maravilloso, lo amo entrañablemente, eh, que tiene todas las virtudes, todas las ventajas para ser un gran Estado. ¿verdad? con todo el potencial que tiene y mejorar las condiciones de toda la gente. Y yo siempre pienso en tres ejes que se tienen que atender, que es la justicia, la seguridad y el bienestar de la gente. Y que es de lo que más nos quejamos, muchas injusticias, mucha impunidad, hace que la gente esté enojada a disgusto con sus autoridades, con su gobierno, y eso al gobierno y a las autoridades les dificulta para gobernar. Pero es que ya la gente no creemos. Ya no creen precisamente porque ha sido engañada muchas veces. Y Morelos yo creo que lleva más de 30 años con gobiernos que no han Ahora, sabido corresponder. Con todo el respeto del mundo. Las personas en política dicen, voy a resolver la seguridad, la pobreza, el bienestar, pero ¿cómo? La pregunta es cómo. Mira, primero, yo creo que si se tiene experiencia, si se tiene conocimiento de los problemas y conoces los caminos, la ruta para llegar a las soluciones, claro que, que, que sabes. A ver, el otro día alguien me preguntaba, ¿usted se imagina la cantidad de delincuentes que hay en Morelos? Sí, lamentablemente eh, parece que estuviéramos en un estado de indefensión y somos presa, pues lamentablemente, de los grupos delincuenciales. Y bueno, ¿tiene usted idea de cómo se puede combatir eso? Claro que lo tengo claro, valga la redundancia, ¿verdad? Pero hay asuntos pues que se consideran o deben considerarse de estado, pues, por ejemplo en el tema de la inseguridad y el combate a la delincuencia, pues aunque tengas los planes y aunque sepas el cómo y con qué y con quiénes, pues no lo puedes decir no Tú tienes que apegarte a dar los resultados y no como en muchos casos. Pues que nada más en lugar de resultados nos dan explicaciones las autoridades. Y seguimos nosotros, pues siendo presa pues, de la ola delincuencial. Sí. Y de una retórica que estamos cansados. Exactamente. ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh, lamentablemente así está. Eh, Galia, yo creo que eh, Morelos tiene un capital humano inmenso, ¿verdad? Admirable, que es su gente. Y esa gente que vivimos aquí en Morelos. Tiene la visión de grandeza, tiene la capacidad para desarrollarse en cualquiera de las ramas, sea en la cultura, en la educación, en la agricultura, en la industria, en la economía, en la intelectualidad, el arte, en todo. Lo que necesitan son oportunidades. Oportunidades y algo que yo creo que es clave: liderazgo político, liderazgo gubernamental. Pues para generar ambientes de confianza y, y capacidades que impulsen ese potencial de la gente. Lo voy a invitar a que veamos unos comerciales y me platica las oportunidades en cuanto regrese. Claro, claro ¿Sí? que sí, con mucho gusto. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de lo de hoy Morelos y en el Canal 10.1 de televisión abierta Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional, todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¿Qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además, de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy, Morelos y en Dix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su utilidad. ¡Hola, gusto! ¡Seis! ¡Siete! 4, 5, 6, 7, 8. No se lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1, TICS Televisión. crear oportunidades para la gente. Si la gente en este momento está llena de resentimiento, desconfianza, molestia y además hoy decir sicario, narcotraficante y político sería casi lo mismo. Mira, le venía platicando a mi amigo Roberto Coránguez que vengo ahorita de Tetecala donde tuvimos una reunión, se juntaron ahí 150 jóvenes estudiantes y profesionistas de la región sur y de la región surponiente, y abrimos un gran diálogo, un gran debate, intercambiando puntos de vista, y a mí me sorprendió muy gratamente ver el nivel de preparación, el nivel de arrojo y, y de agallas de mujeres y jóvenes estudiantes que claman y reclaman oportunidades. Unas han estudiado ciencias políticas, nutriólogas, en fin, todas las profesiones. Y dicen, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Si ni siquiera tenemos idea de a dónde ir a pedir trabajo de acuerdo a nuestras profesiones, porque... Vemos cerradas todas las oportunidades. Bueno, pues yo creo que eh, el gobierno no está comprometido y mal haría en buscar darles trabajo en el gobierno a todo mundo, pero sí es el responsable para generar las oportunidades, las condiciones con eh, polos de desarrollo industrial, empresarial, eh, atraer inversiones. Eh, nacionales, extranjeras o donde las haya, para generar las fuentes de trabajo con empleos bien remunerados y atender la demanda de su gente, de los jóvenes que egresan de las universidades. El 24 de este mes, la, la semana próxima, va a ser el Día Internacional de la Educación, proclamado por la ONU, para concientizar a la sociedad, a las sociedades del mundo, del planeta, sobre la trascendencia que tiene la inversión en educación, Estoy en capital humano. Y, y yo reflexionaba, ese es un deber de responsabilidad, no solo de los gobiernos, sino de las familias, de la sociedad. No hay mejor inversión que en eso. Educa bien a un niño, jamás castigarás a un adulto. Efectivamente. Y le ahorrarás muchos problemas a él y a la sociedad. Y al Estado al y a Estado. todo, porque estamos educando con valores. ¿no? Claro, ahora lo importante es no solamente generar las condiciones, los presupuestos, que si el artículo tercero, que si la ley federal, que si la ley estatal de educación, muy bien, que si las autoridades de educativas. No, no es suficiente. Lo importante es darle seguimiento a la condición, a la calidad de preparación de esos jóvenes y a darle seguimiento también a su destino, a su futuro. Los jóvenes tienen que saber hoy en día que para salir al mundo tienen que tener claros los conceptos de competitividad, de calidad, en de productividad. Y en hombres y mujeres y no disfrazado en una equidad ah, de así género es. nada de que no pues ya dijeron eh, hay igualdad bueno pues somos iguales sí pero en deberes también en conocimiento ¿no? en deberes sí. en responsabilidades y en el derecho a recibir eh, beneficios oportunidades y a trabajar, sí. y a trabajar no en eso tenemos que estar de acuerdo. Sí, sí, sí. Porque realmente nosotros tenemos que volvernos más competitivos a través de la educación. En ¿no? todos los medios, ¿no? Y yo creo que Morelos tiene con qué eh, salir al mundo para crear e innovar en las distintas ramas de la vida. ¿Cómo siente a Morelos actualmente? Estancado, lo siento en un bache, lamentablemente. Eh, y eh, no ha podido dar el salto eh, que los morelenses nos merecemos, que los morelenses requerimos. Mira, viajo mucho eh, con motivo de mi trabajo y sinceramente me da envidia ver entidades como Tlaxcala, Colima, Aguascalientes, Nayarit, por decir estados de la misma rodada económica y de desarrollo. Son entidades que, con todo y sus limitaciones económicas, han detonado un crecimiento económico, un desarrollo social impresionante. Morelos no es un estado pobre. Eh, simplemente de presupuesto, si no mal recuerdo, el gobierno tiene como 36 mil millones de pesos eh, para atender las distintas ramas de la administración y de la demanda social. Yo creo que ahí hay que revisar el manejo y la administración. No es justo. Que la mayor parte de los recursos se vaya en gasto corriente o en privilegios de funcionarios o en corrupción, ¿no? Y bueno, pues eh, lo más importante. Señor, yo lo vi trabajar desde niña al lado de Lauro Ortega. Por ejemplo. Me subí a varios camiones. Un gran gobernador. Sí. Me subí un gran gobernador. con usted a varios camiones, este, eh, siguiéndolo en las giras, era difícil alcanzarle el paso. <laughs> y eso que yo era muy chiquita. Pero este ese es, es un buen ejemplo. Tra trabajo. Mira, eh, yo in me inicié en la política, te digo, siendo presidente Adolfo López Mateos y entraba como gobernador, Lo don Emilio... Lo recuerdo todavía perfecto con sus trajes azules, yeah. con sus trajes negros, perfectamente eso, impecables. Eso me decían. Y mira, yo creo que excelentes gobernadores han sido, pues efectivamente, don Emilio Palacio don Felipe Rivera Crespo, don Laura Ortega, con quienes, bueno, además... Tuve la oportunidad de abrevar en su sapiencia, en su saber y tener las experiencias que ellos transmitían. Por ejemplo, don Emilio Riva Palacio pues, creó la ciudad, uni la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, hizo la Universidad Autónoma del Estado, construyó el Palacio de Gobierno, hizo el Parque de Chapultepec, entre otras muchas cosas. Don Felipe Rivera Crespo... Le dio un impulso al campo, pues con la presa, las estacas, obras de riego, obras de infraestructura. Y don Lauro Ortega, pues no se diga, hizo un gobierno y un liderazgo social y de, de resultados. Las chiramés. flores, darle empleo a las mujeres, darle empleo a los jóvenes, el la programa del bolillo popular, la tortilla barata. La ¿Verdad? ¿Te acuerdas de sí, las luchas, todo? Bueno, pues él me mandó a China. ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Empezó a explorar eh, nichos de mercado para los productos morelenses y abrirles las puertas del mundo a los productores morelenses. Sí. Que eso es lo que hace falta. Hay que abrirlo y ya se hizo. Nada más hay que volver a hacerlo. Claro, ¿no? Claro. Y como decía don Melchor Ocampo, todo está escrito, todo está dicho. Nada más hay que repetirlo para que no y, se olvide. ¿Y, ¿y sabes qué? lamentablemente hay prejuicios políticos que dañan mucho pues al estado y hasta a las personas nada de que porque lo hizo el anterior gobierno lo voy a borrar si es algo bueno si es algo positivo hay que impulsarlo claro. no hay que borrarlo no eso es lo más importante saber reconocer eh, lo grandioso de los gobiernos comprometidos con el pueblo ¿Qué desearía usted para Morelos? Deseo lo mejor y yo creo que Morelos merece un estado de derecho en primer lugar, donde prevalezca, como te dije, la justicia, la seguridad y el bienestar. Un estado de oportunidades, donde prevalezca eh, grandes oportunidades de empleo bien remunerado para los jóvenes de ambos sexos que salen de las universidades. Y eh, pues eh, la única manera de lograrlo, deseo un Morelos en paz, un Morelos tranquilo, pero eso solamente será producto y consecuencia de la justicia social. Porque yo tengo el criterio que los hombres no valen por lo que fueron sus padres o por lo que son sus padres. Los hombres valen por lo que hagan de sus hijos sí. y lo más importante en la vida es esa empresa. Pues formar hijos. y usted hizo un excelente trabajo. Gracias. Yo ¿eh? la adoro y es, soy admiradora de ella y la quiero muchísimo. Le mando un beso. Muchas, Me muchas gracias, gracias Gal, porque... ¿Eh? y gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el honor y el favor de vernos, de atender y escuchar esta charla. Hmm, y favor, este que es me el es. otro lado de Juan Salgado Brito, un hombre que ha demostrado a través de su trayectoria, no solo amar a este Estado, sino haber hecho mucho trabajo por mi estado, y muchas gracias por lo que me toca como Morelense, ¿verdad? Por lo que hizo por nosotros. Gracias. Mira, recuerdo ahorita que decías eso, una expresión del ex gobernador Don Emilio Rivapalacio. A Morelos entre más se le conoce, más se le quiere. Y entre más se le quiere, mejor se le sirve. Sí. ¿Verdad? Así debe de ser, señor. Que así sea. Gracias. De su boca al cielo. Gracias, gracias, Galia, y gracias a todos y a todos. Muchas ustedes. gracias. Nos vemos la próxima semana en un interesante programa en Las dos caras de la moneda. Muchas gracias.